Now it started. So, thank you very much. We having quite a bit of logistical issues to people get in. So I'm glad that you were able to arrive. This I think the president of Paraguay will be arriving soon. But I wanted to start not only because of time, but because also we have quite a bit of talk on our coordination, not only on Paraguay, but in other countries. So I want to thank Managing Director Kristalina Georgieva for being here with us. She was my boss, very nice boss. What she was doing, what she's doing at IMF, especially when we're talking about climate, and it's really, Oh, it's not us, it's there, I see. So what Kristalina is doing at the fund is a breakthrough in terms of what the fund is doing on the climate, on the RST, RSF. And here at the IDB, we have been engaged quite a bit on our climate ambitions, on our nature, and being able to work on some countries together has been fundamental. A good part of the pilots of the fund, we're talking about Costa Rica, we're talking about Barbados, we're talking about Costa Rica, Barbados, Jamaica, and now possible Paraguay. And I think this coordination is quite important. We are working on structural issues, on project facilities, as we agreed in Costa Rica, that we are announcing, and now on Barbados, that was announcement together with other institutions. So my first question, and I want to pass to you immediately, is how are you seeing and what do you see is important in this coordination, not only with the IDB, but you have the IDB, you have the African Development Bank, you have the Asian. How is it important that we work together for the main goal? Thank you very much, Ilan, for inviting me. He was great. I cried when he left. But hey, he came to lead an organization that is so important for Latin America. You're doing a great job by focusing on structural transformation that would make the economies of Latin America more competitive, as well as more able to take advantage of the green transition. So what I see in the world today is twofold. First, as we all recognize, the world economy, while it is remarkably resilient, has slowed down. Geopolitical fragmentation is real. It is affecting how, for good and bad, how the economies perform. And that makes it so much more important that international organizations collaborate in an environment that is more difficult for our member states. It has always been important, but it is much more important in the world we find ourselves, one that is more shock-prone, one that where divisions on multiple topics are more complex, more difficult. We have to demonstrate that we are capable of delivering better together. And by doing so, implicitly to counter that force of fragmentation that is affecting the prospects for many economies. Secondly, when it comes down to climate change, we recognize at the fund that we have a unique role as a policy-focused institution that is explicitly concentrated on macroeconomic and financial stability, growth, and employment, because what we bring are the policy aspects of the green transition,
of building more resilience to climate shocks. But to do so, we benefit tremendously from the in-country project-based experience that the Inter-American Development Bank has built over many, many decades. And I can say with no hesitation that the only reason the Resilience and Sustainability Trust of the IMF has turned to be the success it is because of these partnerships. It would have been simply impossible for the IMF teams that do not have your deep in-country knowledge and your deep knowledge of the climate challenges to come up with meaningful programs in a very short period of time. I'm also very grateful to you, Ilan, for coming up with the collaboration with the African Development Bank to see whether special drawing rights can be used as hybrid capital. And I think that, as you know, we support that very strongly. We have to be creative because the needs are huge and the resources are limited. So let me get into this last point, which is important, because we have, I came to the IDB, these efforts of reallocating some of the SDRs that are parked there into the balance sheets of the institutions. When I talked to my treasury, he says this is very important for us. They're asking us to do balance sheet optimization, CAF recommendations. If we get this SDR, it frees resources that I can improve my lending. But I can tell you, with all honesty, when I talk to the other side, and I always like to be on the other side, and I ask them, where are you standing? Central banks. And you know I was in that, in past lives I was there. I still don't see the traction there. So I want to ask you about SDRs and what was initially your views on, because you have been able to do things with the SDR that nobody believed was possible. And even though I got some head of state, we want more, but what you got was much more than expected. So in terms of what we can do, what is realistic for us to expect? Very good point that we have central banks that are by design and for a good reason very conservative institutions. Part of the SDR allocation. Why? Because it is the strength of the central banks that can provide the assurances that the SDRs are viable that makes the SDRs possible. And so the central banks rightly are very careful in how SDRs can be deployed. They are not a silver bullet. We need to remember this. SDRs are first and foremost a reserve asset. And to be a reserve asset, they have to be available if countries decide they want them back. So when we created the Resilience and Sustainability Trust, we did it on the strength of sufficient participation of large enough number of countries that were willing to on-lend SDRs through the IMF. Now, countries like China, 28% of their SDRs are on-lend, they're on-lending them through the IMF. Countries, of course, by the way, in parentheses, it's a very interesting story, how we created competition among countries to do more. So first it was France. France said we are going to provide 20% of our SDRs for on-lending. Well, then China went 28%. Then Japan said there is no way we would be beaten by China, so they went 40%.
Then Canada went to 48%, and then Spain, which is the IMFC chair right now, they said, oh, we're not going to be beaten by anybody. They went to 50%. This is helpful because it creates larger critical mass. We are now above 100 billion on lending, and by having larger critical mass with plenty of participants, with strong reserve systems, we are able to do what we are doing. Now, why are they very reluctant to move beyond the IMF? The first reason is that Europe simply cannot do it. The European Central Bank would not allow European SDRs to go through anything but the IMF. This is a legal constraint. That's the charter. That's the charter. So the pool of those who can participate in on lending for hybrid capital for you shrinks by all the Eurozone being out of it. And then we know that the United States, SDRs in the United States are more controversial, so we take a US out. You need at least five contributors, to agree to pool their resources to create this hybrid capital. So is that possible? I think it is possible because you can have some of the emerging markets with strong fundamentals also participating. And if you go small, and that would be my recommendation, go small, proof of concept, then I think there is a good chance that you prove the concept, you show that it actually works. This is what we have done at the fund. We have demonstrated that we can have the protection of the SDRs as reserve asset, guaranteed, and that we are very prudent in how we shape programs, working with you, with the Inter-American Development Bank, with the World Bank and others. So that is my advice. Do not give up. Identify a leader. This is what my experience tells me. You need somebody who would be championing it. And why not, you know, I wouldn't exclude the UK potentially being a champion. The UK has been fantastic in thinking about stretching this scarce financing we have to do more. And then, again, don't go large because proof of concept is absolutely essential to get the trust that this is possible. I love it. You gave me already three very important. First, competition between themselves. Second, find the champion. Yep. And third, start small. I think those are very important. To be honest, I've been going along because the IDB is there. I still have to switch my mind from central banking to IDB because I still think, well, these guys are not going to give us because I still have the central bank, my past lives. But I think we can do it. We're going to have a meeting, I think it's tomorrow or the day before, the day after, where we're with the African Development Bank, where we're going to talk together with some potentials. So let's find one or two and see what we can do. And I'm going to, after I get one or two, I'm going to get very, very strong on that. Let me ask you another issue, which is also kind of financial, and we can think about it. We can coordinate in a few issues. One is macroeconomic surveillance and IMF programs, and we are doing it. Western M director Rodrigo Valdez has been talking to our teams, and we coordinate, and I think we are doing relatively well. I mean, we are doing more than used to be done, and it all was already there, but I think we are pushing more. We are also now on the RSF programs, but we just talked, we are also doing. Let me tell you something that is going a little bit beyond, which is it possible for the countries to create a fund that can mobilize private sector capital based on the RSF money and our guarantees? So the countries use part of the program to design a fund
that can multiply, can bring private sector. I know any new idea, good idea has difficulties, but I want to explore this possibility. The answer is yes, it is possible. If you look at our experience in Barbados, this is what happened in Barbados. What is the RST doing? It is creating fiscal space. How the country uses this fiscal space, of course, is a sovereign decision. But we can be proactive in advising what we think is the best way of deploying this fiscal space. In Barbados, a 10 million blue-green bank was created with the objective of multiplying at least five times this 10 million. And I think we have to be very open working in that regard to help countries use fiscal space wisely, so they can take more, they can do more on climate resilient infrastructure, on creating opportunities for agriculture to be more productive, and of course for decarbonization. I am a very big believer, Ilan, that the 5 trillion that we say are necessary by 2030 is actually not such a big number. If you think about it, the global economy is over $100 trillion. If climate investments are done with good integration of development objectives, which they have to be, I think it is very possible, and of course it would only happen if public money is used to crowd in private money. At the fund, we are starting next year, early next year, a fairly sizable program on domestic resource mobilization that would concentrate not only on what we traditionally do a lot of, which is tax and quality of spending, but also on local currency market development. Because we understand that only if every possible avenue to create more financing is pursued, we have a chance to get to the, you know, the financial levels that are necessary. I think you mentioned two things that are very important. One is about mobilization and the realization that our resources are not enough to do whatever needs to be done in the countries. So we need to think about how we're going to multiply it, and those issues are very important. The second point is a discussion that we are having with emerging markets about domestic currency financing. And this domestic currency financing is very, very important. The IDB Invest, and here's James here, has been financing quite a bit in terms of local currency. But we do it when we have markets, when we can do it. So this effort of talking about bond markets is something that is quite quite relevant and quite important for us. Let me tell you that yesterday we have launched with Brazil. We call it a Fundo Cambial, which is a hedge exchange fund, where we're going to use our capacity as a AAA to do swaps and offer these swaps to the countries, somehow fulfilling the markets, that the markets are not working, because usually the cost of swaps are doing a very high. Yes. So we're going to enter this market and do it. And I know there has been quite a bit of discussions on how to do this. So I'm very glad that you're working on this. I don't know where we are in terms of the present, because I know Kristalina has to leave. Yes. So it's already 9:15. So let me know if we need to wait for him. Yeah. Yes, because she will need to leave. So what we're going to do is just wait for him to come to say hello, and then we're going to leave. Kristalina to go to the next. So why don't you talk a little bit about the countries that are in the RSF,
not only in our region, but in other places. So we have gotten a strong start with the RSF, because in just short 1 year, we got 11 programs in place, and we have twice as much in pipeline to be delivered to our board and, of course, to the members next year. 6 of the programs are in Africa, and that is significant. Wow. Because Africa, of course, faces tremendous problems in terms of climate vulnerability, but also Africa has the opportunity to move to green energy, because they don't have the non-green, the brown energy just yet. For the region, we have 3 that are currently in pipeline: Paraguay, Honduras, and now I'm having a blank. There is one more. Where? Central America. Costa Rica. No, Costa Rica we have already done. Jamaica. Yep. We are getting signals of some kind. Which was El Salvador is coming. El Salvador, yes, that's thank you. Thank you very much. I know. Those I know are the it people was that are working with them. Very good. So see, partnership in action. The objective is not only to do more programs, but to learn from the programs we have done and do the next programs better. And I'm really sorry, but I do need to rush to my next thing. Okay, Kira. So thank you very much, Cristalina. Thank you. You know more than I do about the complexities and the logistics of COP. Yes. You've been there for how many COPs? 6. This is my 6th. So you know this for me is a new thing. For me is a bit crazy. Still, but thank you very much for coming. Thank you very much for the partnership and the coordination. Thank you. Thank you. Thank you very much. Excuse me. If I can ask you all to take a seat, we're going to have a second session with President Goldfein and President of Paraguay, Santiago Peña. So if you can please take a seat. We're expecting President Peña to arrive in the next few minutes. Thank you.
We kindly ask that you take your seats. The second session with President of Paraguay, Santiago Peña, is about to begin. So please sit down. So we have here the pleasure. Podemos inclusive hablar en español. But we have streaming, okay. We have here the pleasure to have the President of Paraguay, Santiago Peña. You know, we just had the IMF, Cristalina, with us. I was going to make a joke that we were all at some point at the IMF. I know you were there. But now I'm going to change the joke and I'm going to say we were all part of the IDB. Because President was very, and I know he has been telling us how important is the IDB and the IDB family here with us. So, thank you for coming. Thank you, because I know that since you started, I was there in the inauguration day. Since day, our teams have been talking, and we have moved quite a bit. So let me start with a general vision that you have. We are at COP. This is about climate. This is about nature. And since your first day, you're talking about the vision of a green Paraguay. So I think it's a very important moment. And my first question is, what is this vision and how is this aligned with the general picture that we are here? Y si quiere hablar español, o sea, estamos aquí a gusto. Ok, perfecto. Yo veo muchas caras latinas, así que voy a darle un poco de trabajo también a los traductores para que traduzcan en inglés. Muchas gracias, Ilan. Para mí es un placer estar en este evento contigo. Para mí es un placer estar aquí en Dubái estos días. Con tantos líderes nos estamos hablando de un tema tan importante. Paraguay es verde, Paraguay es un país verde por este territorio vasto que no nos damos cuenta del enorme potencial que tiene. Paraguay es un país que es más grande que Alemania, con un territorio mayoritariamente de tierra fértil, es un plano, entonces eso permite una producción muy, pero muy importante en prácticamente todo el territorio nacional. Paraguay hoy lidera la producción de alimentos de manera sostenible por una razón muy particular, que es que el hecho de que su proceso de desarrollo está rezagado, atrasado con el resto de los países de la región, le ha permitido incorporar tecnología que no estaba disponible hace 100 años cuando se desarrolló la agricultura en gran parte del Brasil, la Argentina y el Uruguay. Entonces, rotación de cultivo, siembra directa, tener una agricultura mecanizada del tipo que tiene Paraguay con tecnología de punta es la consecuencia del desarrollo tecnológico y la incorporación de este conocimiento en el desarrollo productivo. Y eso le pone a Paraguay en una ubicación de privilegio con respecto a otros países que hoy tienen que cambiar su modelo de producción, tienen que transformar las prácticas. Pero Paraguay no solamente es verde, Paraguay también es azul, porque cuando miramos el mapa de Paraguay vemos que no tiene costa al mar, pero sin embargo está rodeado de unos ríos magníficos, el río Paraná, el río Paraguay, y esa cuenca le permite no solamente navegar ríos con mercadería, le permite regar las tierras de Paraguay y tener un ecosistema y un
tipo de clima que realmente es muy propicio también para todo lo que es el uso de esta cuenca hídrica. Paraguay, el mayor productor de energía limpia renovable en el mundo per cápita, el mayor exportador per cápita, también gracias a este Paraguay azul. Así que creemos que Paraguay, así como lo hizo hace 160 años, antes de la guerra de la Triple Alianza, que era el país más desarrollado y que más avanzado en términos productivos, yo creo que Paraguay nuevamente puede ser el líder de este nuevo modelo de desarrollo sustentable que toma en consideración el impacto que ha tenido el medio ambiente sobre la intervención y el crecimiento del ser humano. No, muchas gracias. Y en esta visión de Paraguay Verde, recién firmamos un acuerdo con el saneamiento de Ypacaraí. Es algo reciente que con el BID, así que quedamos muy en gusto de ser más una iniciativa importante. De una forma general, Paraguay ser un exportador de energía es un poco la visión que yo tengo para Sudamérica y para América Latina, que nosotros podemos ser parte de la solución de los problemas globales. Tenemos que salir de la narrativa de que necesitamos que nos vengan a ayudar. Pues también queremos inversiones, pero entrar en un acuerdo donde nosotros somos parte de la solución global nos lleva a acuerdos que pueden generar una inflexión en la región, un crecimiento mucho más fuerte. Y yo creo que Paraguay puede ser un símbolo de esto. En ese sentido, le quiero hacer una pregunta, porque estábamos aquí con Cristalina y hablamos mucho del RSF, que es el programa del fondo de estructural climático. Y en varios países, y nosotros en la región tenemos más tres países que ya están y otros que están pidiendo. Los países que ya están son Barbados, Costa Rica y Jamaica, que ya están en el RSF, y vienen otros. Sé que Paraguay creo que va al board, el fondo, muy en pronto con eso. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, presidente, es la importancia de este RSF. ¿Cómo entra el RSF, el Fondo Monetario y el BID en los proyectos de su visión? Paraguay, habiendo sido hasta hoy el único país en América Latina que tuvo un acuerdo con el Fondo Monetario, un stand-by arrangement, que eran los modelos antiguos, ¿te acordás? Hoy ya sí, están muy estigmatizados, pero muy poca gente sabe que Paraguay en el 2003 firmó un stand-by con el fondo, pero nunca desembolsó ni un dólar de ese stand-by. Fue un stand-by que en realidad vino a apoyar una agenda que tenía un sentido de pertenencia de Paraguay. Se quedó en el stand. No necesitó el buy. Entonces, Paraguay siempre ha sido un país que ha entendido que las imposiciones de afuera no funcionan, que tiene que haber un sentido de pertenencia. Nadie va a venir a solucionar el problema a los paraguayos. Nosotros los paraguayos vamos a tener que solucionar nuestro problema. Ahora, nos pueden ayudar en esa ejecución. Y yo creo que el RCF, este Resilience and Sustainability Facility, que es una evolución del Fondo Monetario, de entender los impactos que tiene el cambio climático en las finanzas públicas y cómo se pueden promover. Creo que Paraguay, de hecho Paraguay va a ser el segundo país, el único que tiene un RCF es Costa Rica. Paraguay va al directorio ahora a mediados de diciembre, ya llegamos a un entendimiento a nivel del staff a comienzos de noviembre. Esto le va a poner a Paraguay de vuelta en la frontera de países que están liderando en este tipo de medidas. Ahora, tengo que reconocer que así como en el 2003 que no usamos los fondos porque no eran los más baratos, este RCF sí tiene unas ventajas realmente espectaculares. Son madurez, o sea, repago a 20 años con 10 años de gracia y una tasa de interés realmente muy baja, que realmente ahí es donde entra también el trabajo con este programa piloto de BID Clima, donde Paraguay también está entrando y estamos muy interesados,
porque sabemos que hoy el mundo está buscando este tipo de proyectos. ¿Cómo países implementan medidas que le van a dar sostenibilidad? En la década de los 80, los 90, para Paraguay vino un poco después, eran los programas de estabilización o la sostenibilidad de la deuda. Paraguay tiene un nivel de deuda bajo, Paraguay tiene una deuda sostenible, pero nosotros queremos beneficiarnos de medidas de las cuales nosotros ya estamos haciendo. O sea, Paraguay, con financiamiento o sin financiamiento, Paraguay tiene la determinación de llevar adelante un modelo de desarrollo sostenible, tomando en cuenta todas estas enseñanzas, la ciencia y la aplicación del conocimiento. Así que creo que ahí, así como el BID fue clave en el acceso a los mercados, ahora va a ser clave para un tipo de mercado diferente y nuevo que se está desarrollando, para que países que realmente tienen el compromiso de implementar estas políticas se puedan beneficiar de este financiamiento en condiciones más accesibles. Eso claramente es algo que nosotros tenemos que tener como prioridad. Estamos ahora en la discusión de la estrategia institucional del banco. Yo llegué y empezamos a pensar qué vamos a hacer hasta 2030, cuáles son las prioridades y darle las condiciones a los países que quieren entrar en eso, las condiciones financieras, las condiciones del mercado, la condición de los proyectos, todo eso yo creo que es una prioridad nuestra fundamental. En la cuestión de financiera, trabajar con el fondo en la RSF es importante para nosotros, porque ellos finalmente tienen un facility que tiene sí las condiciones. Te cuento una historia con Cristalina, yo me estaba riendo con ella, diciendo que fue mi jefe, ¿no? Y que era un buen jefe porque luchaba mucho por la cuestión del clima en el fondo y siempre no es fácil. Y ella me decía, no, vamos a vender el RSF. Vende a los países. Y dije, Cristalina, we don't have to sell. This product sells by itself. Porque es un producto con muchos años en un tema fundamental con una tasa muy baja. Le dije, prepárese para tener exceso de demanda. Y es un poco lo que le está pasando ahora. Pero lo que yo escuché hoy es bueno, porque ya salieron de los pilotos y están ahora en el ya incorporando como es. Y eso me lleva al BID Clima. El BID Clima tiene también una característica de algo nuevo. ¿Qué es nuevo? El nuevo son condiciones del BID, pero condiciones mejores si alcanzas las metas, que son las metas de los países. Eso alinea los incentivos del país con el incentivo que el BID quiere hacer. Entonces nosotros estamos muy felices de que Paraguay va a ser uno de los primeros. La verdad que estoy haciendo un spoiler, y Rafael ya me está mirando, porque vamos a tener un panel sobre BID Clima donde vamos a anunciar los pilotos, los países que empiezan, pero no está tan mal, estamos acá con el presidente diciendo que va a seguir. Para nosotros es muy importante tenerlo a Paraguay como uno de los países, así que creo que el BID Clima hace un poco eso. Quería cambiar un poco de temas. Trabajamos también, además del clima y de la naturaleza, otros asuntos. Yo sé que estamos hablando de otras prioridades que tienen. Una de ellas es seguridad y lo que el BID puede ayudar en esta área. ¿No quiere hablar un poco de eso? ¿De seguridad ciudadana? Ciudadana, sí. Sí, bueno, la verdad que, y esto un poco parte de nuestra, yo te decía, Ilan, en la primera reunión, que Paraguay lastimosamente les va a dar mucho trabajo los próximos años, ¿verdad? Porque dentro del equipo que armamos, ¿verdad? Tanto yo como la jefa de gabinete, el ministro de Economía, tenemos mucha experiencia trabajando con el BID, trabajando sí, desde afuera, desde adentro, y yo soy un convencido del multilateralismo y de las instituciones multilaterales de crédito, donde veo que el mayor beneficio no está en el acceso al financiamiento, sino el acceso al conocimiento. Y parecería algo que es contraintuitivo, ¿verdad? Porque el rol del banco es prestar, es intermediar.
¿verdad? Y eso es cierto. Pero en este caso lo que está haciendo el BID o el mayor valor agregado no es intermediar recursos financieros, sino intermediar conocimiento. Es tomar conocimiento de un lugar y poder trasladarlo a otro lugar. Cuando se creó el BID, ¿verdad? Hace varias décadas, los países necesitaban acceso a los sistemas financieros de crédito. Y el BID hizo un gran trabajo. Y prueba de eso que prácticamente todos los países, Paraguay fue el último país, hace una década, en ser el último país sudamericano en emitir en los mercados internacionales de crédito. Y hoy estamos a un paso de ese grado de inversión. Ese es un gran avance y no podemos desconocer que no lo hubiésemos hecho si no teníamos el apoyo de la banca multilateral de crédito. Hoy el desafío es otro. Sí. Y uno de esos desafíos es cómo nosotros vemos cuáles son aquellos factores que permiten un mayor desarrollo, principalmente del sector privado. ¿Qué es lo que busca el sector privado? Y el sector privado necesita un ambiente donde haya seguridad. Seguridad jurídica, pero también un ambiente donde haya seguridad física. Y el BID ha sido realmente un gran catalizador en poder unir esfuerzos y transferir conocimiento de un lugar a otro. Paraguay tiene varios problemas en materia de seguridad y las estadísticas en realidad no nos ponen en lugares alarmantes, pero sí ha habido un incremento en la inseguridad en los últimos años, y esto es parte también de un proceso de expansión, un proceso de migración del campo a la ciudad. Las ciudades que no están listas no generan la cantidad de servicios públicos de empleo y esto genera un problema de seguridad. Y nos acercamos hace unas semanas al BID para que nos pueda ayudar en cómo fortalecemos principalmente nuestro sistema penitenciario, que parece un tema muy controversial, pero que el BID ha sido clave de poder ayudarnos en encontrar experiencia exitosa y ha servido de un puente para finalmente firmar un acuerdo con Brasil. Vino el ministro de Justicia, que fue anunciado hace unos pocos días. Ahora es el Supremo Tribunal Federal. Que fue nominado por el presidente para el Supremo Tribunal Federal. Y poder trabajar con Brasil, un país que ha avanzado muchísimo en su sistema de administración de justicia. Así que creo que esto también puede ser un área muy innovadora, que no es algo típico que uno esperaría de un banco multilateral. Pero finalmente lo que nosotros estamos viendo, una banca multilateral que está al servicio de sus accionistas. Y las necesidades de los accionistas son variadas y van cambiando en el tiempo. Y ver el BID responder con esa flexibilidad realmente a nosotros nos entusiasma al saber que, así como decía la teoría de la evolución, ¿verdad?, que no es la especie más grande ni la más fuerte la que sobrevive a los cambios, sino la que se adapta a los cambios, nos permite augurar que vamos a ver un BID creciendo cada vez más y estando cada vez más cerca de los países. Pero realmente es súper interesante, fue una respuesta rápida. Nosotros obviamente teníamos algún inside information del que el BID tenía información de esto, teníamos no sé alguien de quién. Que venía ya trabajando, así que nos permitió con una precisión quirúrgica decirle: nosotros sabemos que ustedes están haciendo esto, queremos que nos ayuden en esto. Y realmente fue algo espectacular acá. La jefa de gabinete, que a veces es un doble agente dentro del gobierno y del BID, nos ayudó a construir ese puente muy rápidamente. No, y me encantó la analogía con Darwin. Es el BID darwinista, ¿no? A lo mejor lo ponemos en la estrategia institucional. Impacto, escala y Darwin. Porque la verdad, estamos reaccionando tanto con el financiamiento climático, las innovaciones financieras, el BID Clima, trabajando con el RSF, los bonos sostenibles, estamos trabajando, y en casos que no son lo más de clima, la seguridad nos están pidiendo la región. Estamos trabajando en un proyecto regional, no solamente Paraguay. Pudimos reaccionar también, que ya existía esta unidad en el BID de mucho tiempo. Pero una vez que existe, puede reaccionar más rápido. Yo sé que han trabajado, Anabel está acá, la vicepresidente de países, trabajando en un proyecto de varias unidades para toda la región. Así que nos van a ayudar un poco con eso también. Y ahí voy a mi última pregunta, que es una pregunta que voy a cambiar. Te voy a pedir a
al presidente que nos pregunte, nos diga a nosotros cómo podemos colaborar mejor. Trabajaste en el fondo, trabajaste en el BID, sector privado, ahora el presidente de la República. ¿Cómo nosotros podemos ayudar con el fondo, con el Banco Mundial? ¿Cuál es la mejor forma que nosotros podemos ayudar a un país como Paraguay que quiere hacer lo mejor, ¿no? Muchas gracias, Ilan. Yo creo que vos tenés una gran responsabilidad. Primero porque hay una enorme expectativa sobre lo que puede significar tu presidencia para los países de América Latina. Así como vos, a mí me ha tocado tener que estar de ambos lados del mostrador, ¿verdad? Del lado de la banca multilateral de crédito y estar también del lado del gobierno. Y ese es un valor enorme, tiene una gran ventaja, ¿verdad? Que es entender realmente las perspectivas. Muchas veces no se comprende la sensibilidad. Los tiempos muchas veces de un país no son los mismos tiempos que tiene la banca multilateral. Yo creo que el cuestionamiento que hicimos muchos países, y yo me incluyo, donde trabajamos en agilizar los tiempos, es en ese enfoque hacia el sector privado, ¿verdad? Me inauguré prácticamente en la asamblea de Busan, donde nos quedamos ahí hasta bien entrada la madrugada para discutir la reforma. Y creo que eso generó una enorme expectativa. De vuelta, como te decía, el rol del BID y de la banca multilateral en general a lo largo de los años en ayudarle a los gobiernos poder acceder a mercados de crédito ha sido fenomenal. Creo que hay resultados muy palpables. Ahora, el gran desafío para nuestros países es cómo le ayudamos de la misma manera a los sectores privados. Sectores privados que les cuesta muchísimo, principalmente en un continente donde todavía estamos dominados por pequeñas y medianas empresas. Esta es hasta una característica de los latinoamericanos, empresas familiares que cuestan hacer transiciones de una generación a otra. Entonces, yo creo que el BID puede y debe jugar el rol fundamental de coordinar ese esfuerzo con las otras instituciones multilaterales que están volando a, si el BID está volando a 20.000 pies, hay otras que están a 40.000 pies. El Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿verdad? Y también agencias desde otros países, ¿verdad? Porque Estados Unidos hizo también una reforma importante de su banca de desarrollo, sí. Y con esta idea del nearshoring o el onshoring, ¿verdad? Que era una gran noticia para América Latina, ¿verdad? Pero sin embargo, hasta hoy no se ve realmente el resultado de esa política. Entonces, a mí me gustaría, ¿verdad? Como un gobierno que cree en este modelo, que el BID tome el protagonismo. Tiene el tamaño, tiene la escala, tiene la capilaridad. La presencia del BID física en los países de América Latina es incomparable, sí, ¿verdad? Y hace una diferencia. Boots on the ground makes a difference. No es lo mismo tener el contacto por una videollamada. Todavía la inteligencia artificial no ha podido suplantar ese contacto humano que genera confianza. Entonces, creo que ese es el gran desafío. Tu experiencia, haber trabajado en el gobierno, Banco Central, has trabajado también en el Fondo Monetario, hoy desde la presidencia del BID, has estado en el sector privado, ¿verdad? En la banca. Has visto realmente esto, cuáles son los desafíos que tienen las empresas dentro de los países. Creo que hay una enorme oportunidad. Yo estoy convencido de que América Latina es el continente del futuro. Y creo que si hacemos un zoom de Sudamérica y obviamente mi región, que es la región del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y ahora también Bolivia, que se une al Mercosur con la aprobación que le dio Brasil, el Congreso de Brasil. Si nosotros nos ponemos a pensar que estos países representan el 60% de toda la producción de proteína del mundo, si nosotros pensamos que la ruta bioceánica que va a unir el Atlántico con el Pacífico, creando un segundo canal de Panamá, o lo que sería un segundo canal similar al de Panamá, y la hidrovía que representa el Mississippi, lo que el Mississippi representa para Estados Unidos, la hidrovía Paraguay-Paraná representa para esta parte del mundo. Y ahí yo creo que el rol protagónico del BID para poder resolver los grandes problemas del futuro va a ser bajar ese nivel más del gobierno al sector privado. Estuve
esta semana en Roma con el presidente de la FAO. Fue casi 10 años ministro de Agricultura de China y me decía, dame Paraguay y yo en 5 años duplico el PIB. Y yo le decía, con el apoyo de los organismos multilaterales, a lo que nosotros sabemos que podemos hacer, en Paraguay te triplico el Producto Interno Bruto. Entonces, la realidad es que tenemos el potencial, lo vamos a hacer, pero si hay un esfuerzo coordinado entre gobiernos nacionales que tienen un compromiso con su país y con las políticas públicas y la comunidad internacional apoyando de manera coordinada, no aislada, cada uno en su agenda, sino apoyando la agenda del gobierno, nosotros no podemos no solamente resolver el problema del hambre en nuestra región, sino que podemos ser parte de la solución del problema del hambre a nivel mundial. Y voy a terminar con esto, Ilam. Si miramos la progresión del crecimiento de la población mundial, los cálculos hablan de 10 mil millones de habitantes para el año 2050. Eso es un crecimiento de casi el 30%. Pero la demanda de alimentos se va a duplicar en ese mismo periodo de tiempo. La pregunta es, ¿qué regiones del mundo tienen la capacidad de producir alimentos para alimentar a su población y a otras poblaciones del mundo? No hay muchas. De hecho, la única región del mundo es la región que comprende Brasil, Argentina y el 100% del territorio paraguayo. Entonces, creo que ahí tenemos una gran oportunidad donde el trabajo desde los multilaterales puede ser clave para realmente generar un cambio transformacional para el mundo entero. Presidente, yo no podría decirlo mejor. O sea, América Latina, Sudamérica va a ser quien va a alimentar el mundo y eso significa triplicar el PBI, significa que las décadas perdidas se van a encontrar y el BID, que ya está a 20 mil, tiene que bajar aún más. Una cosa que yo, una herencia que tengo, tuve herencias que no son tan buenas, pero esta me parece fantástica. El hecho de que el BID está en los países, está descentralizado y nos ayuda mucho a entender. Ayer, por ejemplo, rápidamente hablamos en Brasil, nos pidieron un fondo cambial, que es un fondo para hacer inversiones en clima de largo plazo, pero en moneda local. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Pues pusimos a la gente para pensar y ayer anunciamos. La semana que viene me llama la ministra de Brasil que quiere hablar del bioceánico, lo mismo. Así que quiero terminar diciendo muchas gracias. Justamente esta es la visión y el BID está con ustedes. Está no a 20 mil, está ya aterrizó. Volamos porque necesitamos ir a Washington a veces a hablar con el presidente y volver. Pero estamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilan. Muchas gracias a ustedes.